set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Bienvenidos a esto que creo le voy a llamar el episodio número uno de... ¿Cómo le puedo llamar? Analizando el equipo de la época o analizando el fútbol de ese año, que bueno, en esta ocasión voy a jugar un partido en FIFA 17 con el Barcelona, pero también me gustaría que interactuemos o en los comentarios abajo agreguemos algunas cosas que yo por ahí puedo ir narrando o hablando o diciendo sobre ese equipo del Barcelona en el 2017. Que bueno, estaba Messi, estaba Neymar, había varios jugadores, estaba Busquets, estaba Iniesta. ¿Y qué ganó ese equipo, esa plantilla en ese entonces? ¿Qué ganó? ¿Qué copas tuvo? ¿Que si ganó Champions? ¿Si ganó el campeonato, la Liga Santander, la Liga local de España? Y cositas que podrían tener un condimento como para hacer una terapia futbolística y decir, no, yo me acuerdo que esto, yo me acuerdo que lo otro. Así que bueno, los dejo con la tarea para que apoyen este que es el primer episodio de... Todavía no lo tengo cerrado al título de este episodio. Podría ser la plantilla del Barcelona 2017, episodio 1. Jugar un partido y charlar un poco de ese fútbol, de esos jugadores, ¿no? Lo que van a ver va a ser una presentación de todos los jugadores del Barcelona en el 2017. Van a ver a todos, eso va a ser una presentación. Después capaz que juegue un partido entero o deje algunos momentos destacados. Pero estaría bueno que empecemos a interactuar de esa forma. De yo subo el primer capítulo, por ejemplo, que va a ser el del Barcelona. El segundo es muy probable que haga el Real Madrid. Y después así, capítulo tras capítulo, y hablar sobre ese equipo en sí. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Y por último, que la semana que viene voy a tener el juego, el EAFC24, que hablaremos también del fútbol actual, ¿no? Así que bueno, lo dejo con la tarea esa, así que vamos a jugar un partidito, y por ahí hable o por ahí corte el micro, pero bueno, espero que apoyen el episodio número 1, que es el Barcelona 2017. Espero que lo apoyen, que le manden muchos likes, y que bueno, que empecemos a interactuar de esta forma para conocernos un poco, para saber quién sabe más de fútbol o que pueda aportar algo, ¿no? Porque en el 2017 un Titi, por ejemplo, o Iniesta, por ejemplo, cumplía años o cumplía tal fecha, cosas así, como una variedad de cosas que pueden salir de cada plantilla que yo arme, porque va a venir la presentación, la plantilla y un partido o algunas jugadas destacadas. Puede que haga ese tipo de contenido. Así que los dejo con el partido, les mando un abrazo enorme y espero apoyen y manden muchos likes. Y bueno, ya que están, se suscriben, ¿no? Gracias, chicos, un beso para todos. ¿Quién les habla? Pablito FG. Barcelona. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo.
conjunto merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera y ponen el mismo equipo en la cancha, el mismo planteamiento, un 4-3-3, que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido. Impresionante el duelo individual que nos espera. Messi frente a Cristiano Ronaldo. Un duelo decisivo. Y bueno, mirá, Fernando, lo único que puedo decir es que Messi es aquel jugador que todos quieren estar al lado de él. Siempre sabe qué hacer con la pelota. Y por otro lado, lo tenemos a Ronaldo, que es un grandísimo cabeceador y ningún rival está tranquilo cerca del área. Lleva la pelota a zona de peligro. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Iniesta. El defensa saca la pelota. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Mira el frentazo. Enorme reflejo del arquero. Buscando el costado. ¡Iniesta! Balón que se va apenas afuera. Javier Mascherano, Iván Rakitic, Luisito Suárez. Y después de la entrada, la pelota lateral. Busca un carril para afuera. Esa pelota la metió con ventaja. Pierde la pelota con el rival. Se acerca a zona de ataque. ¡Suárez! Esa pelota rebota en el defensa. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Transporta la el zapatazo, el disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Epa! ¡Qué buena! Derrumba la pelota el rival, muy bien por la defensa. Neymar. Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar. La redonda es suya. A jugar el fútbol con las manos. Neymar. Encuentran espacio para seguir jugando. Sergi Roberto. Viene y le pega. El arquero que la tapa y sigue. Esto es peligroso. Iván Rakitic.
Va a tirar la pelota para afuera. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está la pelota de cualquiera. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Modric. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de... Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la Bombástico. Lionel Messi lleva la pelota a zona de peligro. Le pega, le pega. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Con esta parada todavía hay partido. Pelota afuera, córner. Pelota con ventaja, compañero. Vino, le dio un zapatazo. Buen disparo. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Pero vamos a... Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Balón para Karim Benzema. Esa pelota que va por la banda. Balón lleno de veneno. No encuentra compañero con el centro. Luisito Suárez. Neymar. Iván Rakitic. Entra en zona de peligro. Está transitando el... ¡Buen disparo largo! Ha sido una brillante atajada del arquero. Qué buena atajada, y el contrario no se va por delante del marcador. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Sergi Roberto. Lionel Messi transporta la pelota a zona de ataque. Iván Rakitic. ¡Rakitic! ¡Quiere romper el empate! Toni Kroos. Se ha equivocado el traslado. El balón está suelto. Modric. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y ahí se queda con la chimbomba. Buena pelota larga por afuera. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Quedan 15 minutos en este partido. Cristiano Ronaldo. Con la pelota Sergio Busquets. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Suárez. Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco, creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular donde lo único que tenía que hacer es meterla adentro. Un paso atrás para dar dos hacia adelante, van con el arquero. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ver el técnico. Toni Kroos, 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se acerca zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta.
creo que nos separamos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Iniesta. Messi. Es suya la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse, por ahora bañado en ovación. Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche sabiendo que lo ha dado todo. Y se termina el final del partido sin que se saque en ventaja alguna. Igualados.